noches a todos. Vale, vale. Vale, que tengo que contaros una cosa. Tengo que contaros una cosa a todos. Buenas noches, bienvenidos. Como decía hace un momento, octava gala de Operación Triunfo. 10 concursantes van a salir dentro de un momento. De ellos, uno se tiene que ir. Guille Barea o Guille Martín. En este momento, hace un momento dije que había un punto de diferencia. En este momento hay menos de un punto de diferencia en los porcentajes entre ambos. 49 y pico uno, 50 y pico el otro. Menos de un punto. Esta gala va a ser, creo, la más emocionante y la más reñida desde que comenzó este OT. Espérate que se me cae el pinganillo y entonces vamos mal. ¡Ya! Reñidísima la gala, así que muy atentos. Cada llamada, cada voto, cada cosa cuenta, ¿vale? Por lo demás, ya sabéis, emoción, todas estas cosas que van a pasar. Pero estoy pensando yo una cosa. Si se va uno que se tiene que ir, quedan 9. Si quedan 9 y de esos 9, 4... Buenas noches, señores del jurado. Van a ser propuestos por el jurado para abandonar la academia. Prácticamente la mitad de los concursantes que quedarán esta noche en Operación Triunfo, la mitad de ellos van a estar en situación de riesgo. La presión aumenta, el círculo se cierra, la emoción sube. 56 días llevan encerrados, aislados del mundo exterior. Bueno, aislados del todo no. Os tienen a vosotros, porque después del programa ya sabéis que comienza el chat y ahí vosotros sois los únicos que podéis hablar con ellos. Podéis enviarles los mensajes que queráis al 5557, poniendo todos y el mensaje, si es para todos, o el nombre y el mensaje a continuación, si es para uno en particular, al 5557. Pero es que además podéis dejar vuestras preciosas vocecitas en el contestador enviando mensajes de voz al 806-514, hoy no me lo he tatuado, 514-153, ¿no? Lo miro ahí en la pantalla. Sí, 806-514-153. Vosotros sois los únicos que podéis hablar con ellos y los únicos que podéis hacer muchas cosas. Por ejemplo, salvar a uno de los favoritos. Las líneas siguen abiertas, reñidísimo esta noche, así que salgan ya y que sea lo que tenga que ser. ¡La nueva generación de Operación Triunfo! Guillermo. ¿Lo habéis oído, no? No. ¿No lo habéis oído? No. Preferimos que no. No, menos de un punto de diferencia hay entre vosotros dos esta noche. Estáis prácticamente, 50-50. Unas décimas arriba uno del otro. No os digo cuál. No sé si eso le pone uno más presión antes de cantar, si os estáis cagando mis muelas. Ya decís, déjame en paz, que bastante nervioso estoy. No. Os hace que luchéis más esta noche, más que nunca, para hacer cambiar esa balanza que está tan equilibrada. ¿Cómo estáis? Bien. Tranquilo. Bien, bien, bien. Cada vez es más tranquilo salir aquí, no sé. Cada bueno, vez es más... Hola. Como ya soy veterano también. Habéis estado un par de veces aquí cada uno. Bueno, pues vamos a, antes de que cantéis, a repasar un poquito. Vamos a repasar un poquito vuestra semana. Empezamos por ti, Guille. ¿Cómo ha ido la semana? Yo creo que mejor que la primera vez que te nominaron en general. Sí. ¿No? Sí. Un poquito mejor, un poquito mejor. Un poquito mejor, porque sí, también has tenido altibajos. Sí. ¿Qué te pasa? No sé, paranoia mía también. Un poquito de morriña, de que echas de menos, de que no te... Es que son dos cosas. Una vez que lo haces bien, te nominan. Pero lo entiendo, ¿no? Que no es una cuestión que yo no puedo dominar, ¿no? Que para gusto los colores, ¿no? Un poquito de agobio. Y te ha agobiado también que hablaran mucho de nominaciones tus compañeros, ¿no? Sí, que no eso que sí, porque... Tanto. Es que también hay que entenderlo a ellos porque estamos todo el tiempo metidos en un sitio que estamos totalmente ahí, para eso. Un poco obsesionados ya. Sí. Y cuanto más avance el programa, yo entiendo que cada vez lo tenéis más presente porque cada vez sois menos. Lógico. Vamos a ver cómo ha ido esta semana de altibajos para Guille Barea. Vamos. ¿Qué haces aquí? Esperando que pase el reloj, la hora. ¿Y por qué no estás con la gente? ¿Tienes que estar solo? ¿Sí? No, que no. Nada, pasa que la gente está hablando de lo mismo todo el tiempo, tío, yo paso. Entonces, tú no puedes dudar porque a una persona no le guste tu estilo, o a dos o a tres, me da igual.
No podemos agradar a todo el mundo, claro. Guille. Tú, pero eso no puede hacerte dudar a ti ni un momento de lo que tú eres. A mí me ha hecho dudar en... No. Desde, en el principio sí. No, no, pero Guille, no. No, no. ¿Ven casa de ahí? Sí, ¿qué pasa? ¿Sentado solo autista? Más o menos, hoy sí. Ya va toda la tarde, Guille, por Dios. ¿Qué no sé? ¿Estoy cómodo aquí? Mi tranquilidad moral, ¿sabes? Mi, ¿Tienes miedo de perder tu tranquilidad moral? Sí. De eso de poderme quedar... Sí, de poderme quedar en un sitio, yo qué sé. A mí me encanta, yo qué sé, mirar las estrellas... Guille, eso lo puedes seguir haciendo. Pero tú ves andando lento hacia adelante, como intentando con la voz llegar al final del túnel. Vuelvo a encontrar la paz que el día me negó y la hierba a mis pies. Me dice pronto vendrá. Mira, mira, mira qué cuerpo se me está poniendo. Mira, 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 mira. Hasta andando estoy mono, mira. Hasta andando, mira, mira. Hasta andando estoy mono, mira. Parece que tengo hasta cuadradito, mira. Mira. Es que lo tengo, ¿eh? Que lo tengo escondido. Que lo tengo escondido, pero lo tengo. Ayer hablando con Eddie, que son muchas dudas, tío. Cuando tú sales de aquí, son muchas dudas, ¿sabes lo que hay? De... Sí. ¿Qué? A mí me gusta más el Guille que se ve mono hasta andando. Ese es el Guille que... Un día de autoestima, mucha autoestima. Claro, que darse uno a sí mismo ese rollo de autoestima. Luego hay una cosa que no entendí muy bien, que es lo de la tranquilidad moral esa. Que le no, eso era una cuestión de que estábamos hablando de lo de fuera, ¿no? Que no... Yo qué sé... ¿Tranquilidad moral de qué? Yo vengo de Cádiz, un sitio muy tranquilo, y que estoy nervioso por eso, porque no sé lo que hay después, ¿no? Cuando salga de aquí sí, tendré la misma tranquilidad, evidentemente. Bueno, pues esperemos que no salgas en mucho tiempo. Vamos a ver. De momento, ya sabes, como siempre, está tu madre, tu María del Carmen, y tu Carol, tu Hola. Niña, que están aquí apoyándote hoy fuerte. Y muchísima más gente que te apoya, Guille. Ya lo ves cómo están las cosas. 50-50 prácticamente. Así que, cuando quieras, cruza la pasarela, suerte, al escenario a cantar ese temazo de Miguel Ríos. ¿Qué has elegido? ¡Vamos! Y ya sabéis, si queréis salvar a Guille Barea, su teléfono, que no lo he dicho todavía, sí lo he dicho, ¿no? Lo digo otra vez, 905-446-501 o mensajes todos los que queráis poniendo salvar G Barea al 5557. Qué buena gente, ¿eh? Sí, sí. Guille Barea. Muy buen amigo mío. Está un poco el tío con lo del estilo, el estilo para arriba, el estilo para abajo, que le ha dado muchos problemas. Hablando de estilo y de estilismos, voy a hablar contigo. A ver, luego. Cuéntame. No, luego, luego voy a hablar contigo. Ahora vamos a darle el sitio a Guille Barea, que tiene que cantar. Okay. Y luego hablamos de estilismos tú y yo. En el escenario, defendiendo esa nominación para salvarse, todos ahí atentos para mandar mensajes si queréis salvarlo a él. ¡Guille Barea! Lentamente el sol, mientras que la ciudad se difumina en mi vida. Vuelvo a encontrar la paz que el día me negó y la hierba a mis pies. Me dice pronto vendrá. Te veo aparecer envuelta en el color dulce que emana la tarde. Recobro tu calor que el día me robó y susurro al oído. Te quiero, amor. Se hace amor.
Pues ahí estaba Guille Barea con el tema de Miguel Ríos en el parque. Y mientras él viene para acá, os voy a contar una cosa que os va a dar un poquito de envidia, porque una de las muchas cosas buenas que tiene trabajar en Operación Triunfo es que el primero aquí en enterarse de todo y en tenerlo todo soy yo. Y soy el primero, el primero, mira cómo es, que tiene esto. El MP3 de Operación Triunfo. ¡Ah, yo lo quiero! ¡Yo no lo tengo! Todo el mundo, ¡qué morro, yo lo quiero! Pues a partir, a ti te lo digo que lo has gritado y a todos que estáis ahí, a partir del 1 de septiembre, en todos los Carrefour de España va a estar a la venta este MP3 tan pequeñito, tan bonito, que además tiene de todo. Tiene radio, tiene grabador de voz. Te puedes descargar gratis las canciones de OT por ser el MP3 de Operación Triunfo. Tiene tres carcasitas de estas en tres colores distintos a juego con tu estilismo, con tu estado de ánimo o con lo que quieras. A partir del 1 de septiembre, ¿vale? A un precio increíble. Te vas ahí al Carrefour más cerca de tu casa, que hay muchos, y te lo pillas, ¿vale? Pero el primero me lo he quedado yo, que para eso soy el presentador, lo siento, pero este es mío, chicos. Vosotros ya pillaréis por ahí. ¿Bien? Bien, bien. ¿Bien? Estupendo. Bueno, ¿te has sentido bien cantando? Sí, sí, muy tranquilo. Bueno, vamos a ver qué tal le va Guille, porque Guille, a pesar de estar nominado, Guillermo, el otro es que os llamo Guille a los dos. Guille y Guillermo. ¿Tú te lo has pasado bien esta semana? Sí. ¿Te ha pesado menos la nominación? Me he divertido mucho. Oye, ¿qué tal está la garganta? Bien, bien, porque lo pasé fatal la semana pasada. Ah, está con fiebre, con afonía sí, y con todo. Sin voz. Pero a pesar de eso, trabajando. Genial, sí. Y a pesar de eso, pasándotelo bien. Sí. Riéndote mucho. Mm. Sobre todo con tu amiga Lidia. Lidia. Hola. Que os hemos visto reíros mucho. Que creo que es la mejor actitud, ya que estás nominado, trabajar en serio y llevarlo bien. ¿Quieres verlo? Claro. Tu semana está muy divertida, vamos a verla. Guillermino, ¿cómo sigue usted su garganta, hermano? ¿Dónde está mi voz? No lo sé. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido por algún sitio? Pues no puedo hablar, no tengo voz. Hoy por la mañana. No puedo ni probar tonos ni hostias. Ayer estuve con fiebre y me dio la garganta ayer. Y la garganta ya la he visto ya tomada ya. Ayer me dio... y ahora estoy sin voz casi. Vamos a definir cuál es el giro que vas a cantar. Solo se ve... Repítelo. Por su calle vacía a lo lejos, solo se ve... Cuéntame que a las 5 se cierra. ¿Pero con qué actitud? ¡Cuéntame! A las 5 se cierra la barra del 33. ¿Heterosexual puede ser que seas? Lo soy. Ya, pero no lo pareces cantando. Pero es mi dulzura para cantar. ¿Esta es tu dulzura? Pero ya si no hablo. Vale, venga. Tuve navajas por una mujer. Brillos mortales despuntan al alba. Es que me preparé para un casting y estuve 4 días, o sea, fam. Y me la quedé viciada, pero vamos. Claro. Y voy a corregirlo. Esto. Pero toca deshacer lo que ya estaba hecho y volverlo a hacer. Y si encima le toca hacer caja. Por tu propia timidez, entonces disfrazas para que la gente se lleve una imagen de ti que no es la verdadera. Claro, yo tengo como 100 canciones compuestas en mi casa, pero me da mucha vergüenza enseñarlas. No sé si a nadie. Pues, no, pues es como eso, muy mía, pues, ¿sabes? Pues como eso muy... es hora de que empiece ya a... a sacarlas. A sacar. Gritos, no es los gritos. Los gritos de la gran ciudad. Escúchame. Tengo mi tema ya. En mi sing hit. ¡Uy! ¡Ya, ya! ¡Popo! ¡Popo! ¡Por río! ¡Qué vergüenza! No, me voy. Tardé un mes en dar un beso a mi novia. Me da vergüenza. Yo soy súper tímido, ¿no? Ni la cogían. Soy súper tímido yo. Guille, estás marcando tendencia. Yo quiero que me expliques a mí y a toda España esta nueva tendencia otoño que ya todo el mundo se pone por la calle, que es llevar el jersey así, esta subida que te lo pones así para actuar. Y importantísimo para ensayar, marabú de pluma. Este es Guille, Guillermo Martín toda la semana, cantando por el... ¿Qué significa este estilismo, Guillermo Martín? La pluma solo fue un día, solo fue un día. Bueno, fue un día, pero se ha visto mucho. ¿Qué significa este estilismo? Pues nada, comodidad para bailar. ¿Y ahora cómo vamos a ir todos los españoles así por la calle? Sería un desastre, ¿no? ¿En serio? ¿Lo de la manga? ¿Por qué te la pones así, la sudadera? Comodidad, comodidad, ¿no? Y así diferencio el brazo derecho y el brazo izquierdo, porque tengo problemas de dislexia y hago derecho, izquierdo, ¿sabes? Igual que lo de eso, es verdad. Ah, para saber qué pierna es, claro, dice, la que me subo, claro, la derecha, claro, la que me bajo, la izquierda. Eso se lo copié a mi novia, que también... Vale, ¿qué tal la canción? Ahora hablando ya un poquito en serio. Cruz de Navajas, que es una canción que conoces muy bien, pero cuando uno conoce muy bien las canciones, se vicia. Ya.
Pues la llevo bien, la llevo, ya la conocía de hace mucho tiempo. Ha roto ese, te dijo, rómpela y sí, vuelve la, a montarla. La ha roto, la ha roto. Quique, la ha roto y la has vuelto a montar. Sí, sí, el pegamento no sé si era muy bueno, pero... A ti y a tu gente que está ahí, claro. A tu madre, a tu chica. Claro, claro. Se lo enseñamos. Pues al escenario, venga, a por esa cruz de navaja. Amigo. Como siempre, teléfono para salvar a Guille Martín. Si te gusta él y sus estilismos y su forma de vestir, 905-446-502 para Guille Martín, Guillermo Martín, o mensajes poniendo salvar G Martín al 5557, que me estaba liando. Qué lío, ¿eh? Ay, qué lío, qué lío. Bueno, vamos a ver cómo lo hace el loco este. Cruz de navajas, vale. Guillermo Martín. ¡Vámonos! A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día. María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta café y la espera medio desnuda. Pero hoy, como ha habido redada en el 33, Mario vuelve a las 5. Su calle vacía, a lo lejos solo se ve a unos novios comiéndose a besos. El pobre Mario se quiere morir cuando se acerca para descubrir que es María con compañía. Cruz de navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de mar al amanecer. Oh, oh, oh. Cruz de navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de mar al amanecer. Vamos a recibir aquí a tu tocayo. Muy bien, muy bien. Estamos aquí como si fuéramos tu madre y tu hermana. Muy bien, muy bien. Pues aquí están los dos. Aquí están los dos. Guillermo Martín o Guille Barea. Guille Barea o Guillermo Martín. ¿A quién queréis salvar? Depende de vosotros. Ahí tenéis los teléfonos. 905-446-501 si queréis salvar a Guille Barea o mensajes poniendo salvar G Barea al 5557 y 905-446-502 o salvar G. Martín al 5557. A la vuelta de publicidad, Edurne, Sergio, una balada y un beso. Nos vemos. Días encontrarás en tu kiosco la revista de Operación Triunfo, noticias, curiosidades y un CD con las canciones de las dos últimas galas. Ya
estamos aquí de vuelta. Acaban de actuar nuestras dos nominadas, Lidia y Mónica. Ya sabes que se salvará la que llene más su saco de votos, de llamadas y de mensajes. Que tú eres pro Lidia, pues tienes que llenar el saco de Lidia llamando al 905-446-501 o enviando mensajes de texto poniendo salvar Lidia al 5557. ¿Qué quieres llenar el saco de Mónica y salvarla a ella? 905-446-502 o mensajes poniendo salvar Mónica al 5557. Las líneas están abiertas y ya os avisaré cuando las cerramos, porque de momento empieza la batalla de esta noche. La batalla por... ¡Qué miedo! Con estos dos fenómenos que tienen los dos un carácter, cada uno el suyo. Pero vamos por partes, Soraya. Porque a mí hay una cosa que me ha dejado alucinado esta semana de ti, que es que te ha entrado una especie de duda existencial, que no tienes segura, que no estás segura de que si eres cantante, de si no lo eres, que qué haces aquí, qué dejas de hacer. Pero como a estas alturas no lo tienes claro. No es eso. Lo que pasa es que todavía yo voy como muy atrás todavía con el resto de mis compañeros a nivel, por ejemplo, ellos venían algunos de orquestas, tal, y es que yo venía de poner Coca-Cola en el avión, entonces no... Entonces es como que bueno, todavía no necesito... Vamos a ver las dudas existenciales. Luego hablamos de esto porque... Te tengo que contar una cosa, de esto de que nunca habías cantado antes. Vale. Primero vamos a ver la semana de Soraya. A ver, yo nunca me vi como una cantante. Yo me presenté por una corazonada. Es que no es como tú que, oye, pues yo llevo un tiempo preparándome clases de canto porque a mí en un futuro me gustaría ser cantante. No, yo nunca, nunca quise ser cantante. Pues la verdad es que estoy probando ahora mismo esto de las clases de canto y tal y me está gustando mucho. Yo todavía no me he quitado el vestido de azafata de vuelo, ¿eh? Yo soy azafata de vuelo todavía. No me acuerdo de nada. Habrá algunos que se den cuenta que son realmente unos buenísimos cantantes y otros que dirán, bueno, pero es que yo... A lo mejor como Lidia. Bueno, sí, canto bien, pero es que bailo mejor. Yo siempre quise ser actriz, siempre. De hecho, yo hice las pruebas en Cristina Rota y no me cogieron. Muy bien. Oh, honey, when you knock on my door, I give you my key. Yo creo que tienes que ser más... Te he ganado. Pues todavía seguirá siendo azafata, porque eso lo seguirá siendo siempre. Claro. Pero también eres cantante, sí. Lo creas o no. Lo que sí te quería decir, y ya sé que estás harta y que te lo hemos preguntado muchas veces, y el otro día Ángel dijo que no se lo creía, y aunque no puedo decir nada de lo que pasa fuera, te tengo que decir que a mí mucha gente me ha dicho que tampoco se cree que no te hayas subido nunca a un escenario y hayas cantado profesionalmente. No, nunca. Yo he cantado en la tuna de mi colegio. Ya, eso lo conté con las monjas. Con las monjas y... Pero de verdad, de verdad, de verdad, díselo a toda España que están todos... Que no he cantado. Es mentira, que esa chica ya cantaba. No, no he cantado nunca. No has cantado nunca. He hecho un teatro, pero el teatro era un playback, o sea, que es que ni cantaba yo. Bueno, vale, vale. Cantaba. Vale, está claro. No, yo solo quería que, para que no me lo pregunten más a mí, ya está aclarado. No ha cantado, no ha cantado nunca profesionalmente. Víctor, ¿tú qué tal esta semana? Con el Un poco pocho. ¿Qué ha pasado? Sí, no, ¿no se ha visto que estaba pocho? No, se te ha visto un poco de problemas con el Pues sí, bastantes problemas. Se te ha atravesado una nota. Sí. Y has esperado, pero has currado mucho para sacar el pero ¿o no? No ha salido al final. ¿Cómo que no? Pues tendrá que salir esta noche. Tendrá que salir. Vamos a ver cómo no le ha salido durante toda la semana para luego ver cómo te va a salir esta noche. Primero veamos cómo no le ha salido. Nobody knows it. Nobody knows it. ¿Qué más has escuchado? ¿Qué? Que estás agobiado. Un poco. ¿Verdad? Por unas cosas que no me salen. Ya te digo que tengo curro yo solo. No sé por qué, estoy bloqueado con la canción esta. No. Joder, qué manía, ¿eh?
Joder. ¿Por qué hago Ponlo, ponlo. Dale, Manolo. Suena mal de cojones. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo que no es tan difícil. ¿Por que qué ya lo sé, que no lo sé, me bloqueo. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque tengo un problema si me siento mal. Porque no me sale bien, pero no puede ayudarme a nadie. Es una cosa de autotrabajo. ¿La cantas para que yo te oiga? No, porque no me sale. ¿Es esa? ¿Y por qué dices que no te sale? Porque cuando no estás tú, no me sale. Pues tengo que estar yo, para que te salga. Coño, Víctor, tú tienes facilidad. Pues la estoy perdiendo. O creía que la tenías. La estoy perdiendo toda, te lo digo. ¿Resultará que eres un patoso? Soy un patoso. La estoy perdiendo toda. ¿Nos has engañado a todos y en realidad eres un patoso? En realidad sí. Vaya, vaya, vaya. Ah, qué bonita esa camiseta que lleva Víctor, que pone glam. Qué recuerdos tan bonitos de otras épocas. Pero, en fin, centrémonos en lo nuestro. Le va a salir el UU por una parte. Y por otra te pregunto a ti, ¿tienes ya tu favorito o favorita? Ya sabes que lo puedes salvar de la nominación esta noche. Solo tienes que poner favorito y su nombre y mandarlo al 5557. Puede ser uno de ellos dos, así que vamos a escuchar cómo cantan. Víctor y Soraya, Don't Go Breaking My Heart. Como si le iba a salir el UU. Si es que yo sabía que le iba a salir. Si es que era un UU dificilísimo, pero él lo iba a conseguir. Bueno, prueba superada con UU incorporado y vamos con Sergio.
¿Qué tal estás, Sergio? Bien, muy bien. Yo creo que te ha sentado bien a ti lo de la nominación de la semana pasada. Te ha servido para venirte arriba, ¿no? Para apretar un poco más, sí, sí. Para apretar un poco más, si cabe, porque tú vas muy bien, ¿verdad? También luego te animaron mucho en el chat. Sí. Supongo que eso anima mucho. Claro. Por cierto, ahora tengo que hacer un beso, dejar de mirarte a ti y miraros a vosotros para recordar, es que me ha venido lo del chat. Recordaros que después tenemos el chat, mensajes al 5557 para decirles lo que queráis. ¡Oh! ¡El nuevo teléfono de OT! Para que podáis dejar mensajes de voz 806-514-153. Mensajes de voz que escucharán en directo esta noche después de la gala en la Academia y contestarán, pero van a oír vuestras voces por primera vez. Así que cositas graciosas, ocurrentes, simpáticas, ¿vale? Ahí, a ese número que acaba de salir. Sergio, vuelvo contigo y con ese bolerazo que sé que te gusta muchísimo. Sí, me ha dicho no lo conocía, pero además tuve llamada esta semana y mi madre me dijo que era su canción favorita. Ahí quería yo llegar, que tú no lo conocías, pero para alguien que tú quieres mucho es su canción favorita, con lo cual eso también le da un, sí, claro. ¿No? Le da un aliciente. ¿Cómo se llama la canción? Algo contigo. Eso, algo contigo. Y encima vas a tener un acompañamiento muy especial, ¿no? Sí. Al piano. Sí. Ah, no. Ah, ya no. No, al final ah, no. Ah, pues lo tenía yo aquí. Nada, pues nada, ya no, no lo tiene. Al final ya no. Ya no tiene el acompañamiento especial y vamos a tener... Pero bueno, tengo una bailarina maravillosa. No ha podido venir, está trabajando. Es que Manu se ha tenido que quedar en la academia. No ha podido... Iba a venir Manu a tocarle el piano. Quedó un poco raro, ¿no? Iba a venir Manu a tocarle el piano. Bueno, pero tienes bailarinas, orquesta sí, y de sí. todo, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a ver cómo ha ido la semana con Sergio. Un bolero clásico preciosísimo que se llama Algo Contigo. Sergio, cántanos ese bolero esta semana. ¡Qué guay! ¿Ok? ¡Qué guay! Gracias. Esa te va a quedar bien, muy bien. Tenía ganas de cantar un bolero. Sí, va a quedar brutal. Hace falta que te diga... Pero, sé sincero, ¿eh? No, no, ni caparazones ni cosas raras, ¿eh, Sergio? Vale. Cuanto más sincero seas, mucho mejor. Vale. Qué bonito. Se van a cagar. ¿Qué? Voz limpia. Quisiera yo morirme sin tener. Voz limpia y sincero. Algo contigo. Van a caer rendidas a tus pies. Mónica, dime si te enamoras o no de este chico, ¿vale? Cuando acabe la canción. Vale. No quisiera yo morirme sin tener. Algo contigo. Para, ¿no? Qué guapo. Pasar por tu casa. Sí, yo creo que está muy bien. Musicalmente está súper aprendida. El final me mata. El final me parece... Vale. No suena pretencioso, que se puede caer en eso. No suena pretencioso para nada. Sí, al final está elegante. Ya sabéis que todas las canciones de las galas se graban, se registran en un CD tal como este de aquí. Este, espera que lo ponga así para que no... Este, ¿ves? Aquí están las galas 4 y 5. ¿Por qué? Porque es el ejemplar número 3 de la revista de OT que todavía está en los kioscos. Estamos preparando ya el número 4, que saldrá la semana que viene, pero si eres de los perezosos, un poco remolones, con las vacaciones, ¡ay, que no he pasado por el kiosco! Todavía está a la venta. Ahí lo ves, el precio, la revista y el CD con las galas número 4 y 5. La semana que viene más, ¿vale? En el escenario, cantando ese bolero tan bonito que a su madre le gusta tanto. ¡Sergio! Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan sin tener algo contigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu me parece que va a ser una de esas noches en las que el jurado va a sufrir muchísimo. El jurado siempre sufre, aunque a veces ellos no lo crean, siempre sufre teniendo que dar su veredicto, pero me parece que hoy va a sufrir muchísimo porque es de esas noches que lo estáis bordando todos y lo vais a seguir bordando. Buenas noches, Edurne. Buenas noches. Sandra. Tenía muchas preguntas que haceros porque estamos aquí escuchando a Sergio, por supuesto, pero también hablando un poquito, presentándonos, y es que es una casualidad tan bonita que la vamos a contar. Cuéntame. El chico de Sandra, ¿cómo se llama? Roberto. El chico de Edurne, ¿cómo se llama? Roberto. Mi chico, ¿cómo se llama? Roberto. ¡Tres Robertos! ¡Tres! En este momento nos están contemplando. ¡Robertos! Bueno, habrá muchos más Robertos, pero es que justo en este momento yo sé que hay tres que están con el corazón así diciendo que lo hagan bien, que lo hagan bien, que lo hagan bien. Así que lo tenemos que hacer todos muy bien. Sí, sí, sí. A pesar de los pesares, a pesar de que os ha costado ajustar las voces esta semana. Vaya. Un poquito, pero tú, Edurne, optimista y trabajadora. Yo sí. Como siempre, ¿no? ¿Y cambiando de estilo o no? ¿Lo has conseguido eso que te preocupaba, que dices que es que siempre tienes el mismo estilo, que te preocupa que no vean otros? No, hombre, balada tampoco es. No llegamos a la balada, que es lo que tú quieres. Le ha faltado poco, pero no llega a la balada. Pues pero más bueno. Difícil todavía, señores. Difícil. Edurne cambiando de estilo sin tener la balada. Vamos a ver. ¿Cómo ves mi canción? ¿Cómo veo tu canción? Pues mira, la sigo viendo como todas las canciones. A ver, la canción me gusta, pero me da cosa. Porque siempre la hago igual. Llevo 5 semanas haciendo lo mismo. Pues no hagas lo mismo. ¿Y qué hago, tía? Buscar otras cosas. Que en torno a ti no gira todo como siempre. ¿Tú me ves nominada esta semana? Yo estaré nominada esta semana. Es que la canción, no sé, tío, la gente va a pensar que yo no sé cantar otra canción. No es verdad. ¿Qué más da? Y se me... el jurado me va a ver monótona. Pues la gente no piensa. Ya, pero el jurado me va a ver monótona. Porque llevo 5 galas haciendo lo mismo. ¿Qué jurado que quieres ahora? Gira el mundo, gira el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo. Muy bien. ¿Pero el mundo qué es? El mundo. O sea, el mundo estamos hablando como... Se refiere al mundo, fíjate, en general, tú, todo fíjate. Alrededor. A todo el mundo. El mundo. El mundo entero. Yo creo que viendo el final. Estás viendo el final de que viene, y tú ves que la vida sigue, y que viene, y que va a llegar un día en que... Tío, y yo estoy perdiendo los sentimientos por ti. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido. Vale, pero es que ya está siendo demasiado dulce. Qué mal rollo, ¿no? Pensaba que era una canción súper happy.
Pues así estaba una de las chicas de nuestra pareja esta semana. Sí ha luchado para sacar adelante su canción, pero recuerdo que tenemos dos nominadas que están pendientes de vuestras llamadas. Os pongo otra vez, ahí están las dos, los teléfonos. 905-446-501, teléfono para salvar a Lidia o salvar Lidia al 5557. Y 905-446-502 o salvar Mónica al 5557, si la que queréis salvar es Mónica. Os recuerdo que tenemos el chat, os recuerdo que vais a poder dejarles mensajes en el 5557, ya lo podéis hacer desde ahora también. Os recuerdo lo del teléfono, aunque no os lo enseño, porque va a aparecer ahí, ya sabéis que lo tengo tatuado. 806, pues ahora lo tengo que mirar. 514-153, nos vamos un segundo a publicidad y a la vuelta sigo con Sandra, las vemos cantar y toda esa historia, ¿vale? No os mováis. Estamos aquí, nos habíamos quedado hablando con esta pareja, con Edurne, que no consigue que le cambiemos el estilo, todo llegará, y con Sandra, que todavía no había hablado, pero que también ha tenido su lucha con la voz esta semana, porque te ha tocado hacer la segunda voz por abajo. Y ahí, yo como que los graves... Por los graves te ha costado. Sí. Pero has luchado. Pero lo he sacado. Lo has sacado, vamos que sí lo has vamos, sacado. Vamos. Mira, mira cómo has estado toda la semana peleando con los graves, ahí está Sandra. Yo te digo una cosa, en esta canción que me ha tocado a mí, me han puesto una voz que sigo sin controlar, porque es una voz muy difícil. No es la estip... O sea, cuando te ponen una segunda voz, tú tienes que ir siguiendo la melodía y vas así. Sí. Pues esta, si esto es la melodía, esta hace así, 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 así. O sea, no puedes, ah, vale, no vale. Puedes guiarte por la melodía. Como me queda baja, no sé cogerla. O sea, su noche muere y al... No. Su noche muere y llega el día. Es que no quiero oír voz nasal. Es que la N y la N son nasales, ¿qué quieres? No. No soy nada al verte, A Sandra, concentración, sí, sí, sí. Que siempre que alguna chica de aquí le toca hacer algún dúo con Edurne, Edurne va a hacer la aguda seguro. Está claro, Edurne tiene un registro altísimo. Pero me han jodido con esta voz. Llorando ahora yo te busco y en el silencio yo me pierdo. Es que es... Do. No, mira, no, no. Porque no. Tu oído tienes, ¿eh? Vale. Así que presta atención y concéntrate, bonita. Gira el mundo, gira en el espacio infinito con gallitos desafines y todo mezcladito. ¿Estás completamente segura de que no vamos a poner una respiración ahí? Es que yo creo que no... ¿Eh? Yo la pondría. Pero es que yo creo que no me hace falta. No. Pero a lo mejor involuntariamente sí que lo hago. Exactamente, sí. Hemos llegado al punto. Y en el silencio yo me pierdo. Eso es lo que me pasa a mí, que yo acabo de contar así. Parezco tonta. No hay nada mejor para un concursante de Operación Triunfo que convertirse en el favorito de la semana, porque eso lo salva automáticamente de la nominación. Así que ayuda a tu favorito o favorita, envía un mensaje poniendo favorito seguido de su nombre al 5557 y lo salvas y a vivir durante una semana. De momento, en el escenario, Edurne y Sandra cantando El Mundo. Amor, no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Después la vida me ha enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como siempre.
espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo, no soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento, si no se muere y llega el día, y ese día vendrá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues ya estoy aquí con Guillermo, pero... atentos todos, porque antes de hablar con él, me acaban de pasar una nota importantísima que paso a leeros a continuación. Operación Triunfo llega a tu Movistar. ¿Cómo lo oyes, eh? Lo que estoy leyendo. Operación Triunfo llega a tu Movistar para que lo vivas minuto a minuto como un concursante más. Ahora podrás disfrutar de la Academia OT en exclusiva. Esto es lo que tienes que hacer. Entra en emoción y descubre todos los contenidos de Operación Triunfo en exclusiva. Todos los tonos de cada una de las galas de OT y miles de tonos más para tu móvil. Además, podrás disfrutar con vídeos de las galas, imágenes y toda la información de los concursantes y los profesores. Así que ya lo sabes, entra en emoción, puedes acceder a Operación Triunfo y vivir toda la emoción de la academia con Movistar. Os lo paso para que lo sepáis, ¿vale? Guillermo, ya estoy contigo. Hello. ¿Qué tal? Oye, voy a, como eres el chulito de la academia, eso no, dicen, no, no, eso no. Dicen, me voy a quitar la camisa por si hay que remangarse. Lo has dicho tú, Guillermo. Tú te has convertido en el chulito oficial de la academia. Pero luego no sé yo si eres tan chulito o no, porque no, cuando no, no, te no. hemos pedido que sacaras el morbo, que te pusieras morboso con la canción, bueno, te han pedido los profesores, te ha costado un poco, ¿eh? Un poquito. Hay una colección de caras en un vídeo. quiero verlo ya. ¿Quieres ver tu sí. colección de caras ensayando cómo se es un tío morboso? A ver. Este es Guillermo ensayando cómo se es un tío morboso. ¿Qué rollo quieres que le dé? ¿Qué rollo de chulería? Tengo varias facetas de chulo. ¿Qué chulo quieres que sea? Sí, ¿no? ¿Qué chulo quieres que sea? Todo el rato interactuando. Que no bailando, digo interactuando. Interactuando, vale. Y algo muy morboso. Vale, o sea, sería el rollo llevar así, de cinturón, y sería... Espera, a ver. Es que nunca he pegado a nadie con el cinturón. Y hago así. Sí, pero no pongas cara de... Ah, de... Pon cara de morbo, no cara de... Ah, de morbo. No te... Es que no se pone cara de morbo, no se pone cara de morbo. Bien. Kiss. I know particular with, I just want your extra time to joy. Kiss. La letra, la I'm gonna show you. Hostia, aún no es I, ¿no? I'm gonna show you. You. Show you. Soy... Ah, vale, pongo una Y aquí entonces, ¿no? I saw you on its follow. About. Full, no, full. It done had to be beautiful. Hostia, podrían hacer en español esta canción. Sería una mierda en español esto, ¿no? Estás demasiado concentrado. ¿Por qué? Lo pero sé. Tengo que estar concentrado. Voy sobrado. No, pero te dirás... No, pero no voy sobrado la canción. No, Manu, no voy sobrado la canción, que voy sobrado con las tías. Voy sobrado. Es que estoy completamente metido en el papel. ¡Sobrado! A lo mejor esas caras de morbo hacen que para ti sea el favorito, Guillermo. Pues sálvalo de la nominación o a cualquier otro. Envía favorito seguido del nombre de tu favorito al 5557. Ahora lo vamos a ver cantar. Lo hizo Tom Jones, lo hizo Prince. Ahora lo hace él. Guillermo Martín, Kiss. You don't have to be beautiful to turn me out. I just need your body, baby.
Guillermo Martín, que se ha dejado la piel en el escenario. No sé si se la ha dejado o casi casi se la han arrancado las bailarinas. Bueno, y del morbo y del sexo pasamos al romanticismo, romanticismo. Con el otro Guillermo. Y además, Guillermo Martín, o digo, Guillermo Barea, Guille, te voy a decir una cosa, que estoy completamente de acuerdo contigo en todo lo que vamos a ver en este vídeo. Que el amor verdadero existe, que es más importante que el folleteo de una noche, sí, que todas esas cosas. Sí, es, y que cuando tocas a alguien una piel que te quiere, no hay nada en el mundo como eso. Tú eres, tú eres un romántico de los pies a la cabeza. Y yo estoy contigo, claro que sí. Y que te etiqueten de romántico si quieres. Porque cuando uno lo vive y lo siente así, ni es. Es muy bonito, ¿no? Querer a una persona, coño. Aunque a lo mejor, ay, qué cursi, de, ni cursi no, ni no, nada. Ni cursi, el amor es nada. El amor. Vamos a verlo, cómo defiende Guille Barea el amor verdadero. Aquí de nuevo. Los domingos, como siempre, mal. Me he ayudado con la idea de planificar un viaje contigo a algún sitio. Me ha ayudado Guillermo Martín y me he reído mucho. Ya te contaré. Pero no quiero planificar nada sin ti. Yo tengo la idea que tú puedes cantar aquí en pleno pulmón. Aquí me ven. Trata. Sí. Aquí me ven. Eso. Y como un hombre asumiré que voy a retomar mis pasos. Y quiero amar sin mentiras, sin mentiras. Y me dirán cursi, y me dirán lo que quieren. Pero el amor verdadero, que se quite todo el mundo y que se quite el folleteo de una noche. Y te lo digo en serio. Campaña de Guille Barea. Campaña de Guille Barea. Porque es verdad. Forever the love. Forever the love. Never. Quiero amar sin mentiras, sin mentiras. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De que te dé un beso sincero, con toda el alma, y se te ponga los vellos de punta y las mariposas. Tan cursi que suenan las mariposas. Pues sí hay mariposas. Y saber que la piel que tú estás tocando te ama. Qué bonito. Sin mentiras. Uy, qué bonito va a quedar. Va a quedar tan bonito. Pues lo sabrá que les guste el rollo morboso, lo sabrá que les guste el rollo romántico. Cada uno tenéis vuestro favorito, ¿no? Pues votad por él en el 5557 y salvadlo de la nominación. Amar sin mentiras, romanticismo al 100%. ¡Guille Barea! Aquí me ven, tratando de limpiar los restos que quedaron del fracaso. Creyendo que tal vez podré recoger todos mis pedazos y recuperar mi vida.
aquí estaré y como un hombre asumiré que voy a retomar mis pasos, que lo que nunca pudo ser es cosa ahora del pasado. Y quiero amar sin mentiras, sin mentiras. Vivir sin mentiras, amar sin mentiras. Quiero amar sin mentiras. Asumiré que voy a retomar mis pasos, que lo que nunca pudo ser es cosa ahora del pasado. Y quiero amar sin mentiras, sin mentiras. Vivir sin mentiras, amar sin chorro de amor que ha soltado Guille Barea en la canción, pero tenemos que seguir porque todavía faltan concursantes, incluso Idaira está aquí, Guille, Guille. Pero ahora es tu turno, Idaira. Ya me tocó. Denominada así. Favorita. Vaya camino que has hecho. Tú estás haciendo un largo camino en la academia, ¿eh? ¿Cambia mucho la vida en la academia de estar nominada con un pie fuera a ser la favorita de la semana? Hombre, claro, claro. Cambia. No va a ser lo mismo, ¿no? Cambia todo. Cambia la academia y cambia uno por dentro, a lo mejor. ¿Te sientes más sí. segura o...? Sí. Sí, claro, saber que te están apoyando, eso es increíble. Eso es increíble, increíble, ¿no? Vamos a ver cómo ha sido esta semana gloriosa como favorita para Idaira. Aquí me estoy haciendo fuerte, aunque, claro. aunque me vean llorando, aunque me digan, no, Idaira, es que no sé qué, te veo que te hunde, que no sé... Bueno, ustedes no saben lo que yo he cambiado. Claro. Y Idaira Fernández va a actuar con un tema que se llama El sol no regresa. Borracha y hecha polvo, ¿eh? Pero yo aquí muchas veces me he crecido cuando en otros momentos fuera yo hubiera hecho... Dime mierda. ¡Mierda! No, pero entre frase y frase. Mierda. Exacto. Hace días perdí... Mierda. Na, na, nena, na, nena, mierda. ¡Mierda! Hace días perdí... En alguna cantina, mierda, la mitad de mi alma, más el 15. No, con risa no se puede. Vale, pero no te rías. Pero que me río porque digo mierda. Ya, pero no te rías. La, 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 la. ¡Fiesta! Hoy te intento contar que todo va bien. Pero, hombre, de actitud no tenía que ver la Idaira que he visto hoy con la Idaira que he visto los otros días. Tenías que ser favorita todas las semanas, que eso se ve que te ayuda. Es que ayuda lo de ser favorito, como decía Ángel. Ella lo ha sido hasta hoy, pero ¿quién lo va a ser a partir de hoy? Depende, como siempre, de ti. Envía favorito más el nombre del que quieras o la que quieras al 5557. Idaira en el escenario, la favorita de esta semana. ¡El sol no regresa! Ah.
das el 15 de propina. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Sueños de habitación. Guardo en esta maleta, ruedan por el colchón de mi cama ya desierta. Es la mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo. Muchas gracias. Pues yo no sé lo que pensará el jurado, pero para mí lo ha abordado. Esta noche lo están abordando todos. Hay como un efecto que se contagia, yo creo, entre los concursantes. Como empiece el primero y lo haga muy bien, ya van todos ta, 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 y cada vez lo hacen mejor. Bueno, tengo aquí a Frank conmigo, que se ha preparado una coreografía hoy. Con él vamos a hablar dentro de un momento. Recuerdo que tenemos a dos chicas nominadas. Es la parte mala de este programa. Una de las dos se tendrá que ir. Ahí las tenéis. Las dos guapísimas, las dos cantan bien, pero solo una seguirá en la academia. Teléfono para Lidia 905-446-501 o mensajes salvar Lidia al 5557 y teléfono para Mónica 905-446-502 si la queréis salvar o mensajes poniendo salvar Mónica al 5557. A la vuelta de publicidad descubrimos las dotes coreográficas de Frank. No os mováis, hasta ahora mismo. Estamos aquí de vuelta con Fran, que va a ser el último concursante en cantar. No la última canción, pero sí el último concursante, porque nos he dicho que esta noche van a venir a cantar aquí en directo ¡Andy Lucas! Pero será luego. De momento tiene que cantar nuestro concursante, Fran. Sí. Te ha tocado un tema. Luego, guardarlo. Ahora, Fran. Vale. Eso me pasa a mí por liarme y presentar varias cosas a la vez. Fran, que le ha tocado un tema que se llama Quiero tener tu presencia de Seguridad Social, que es un temazo, pero que tú al principio no... Hombre, de primera no es que dijera ¡guau! Pero... Mi tema. No, pero la verdad es que le he cogido mucho gustillo. ¿Has cogido gustillo? Y le has cogido gustillo a la coreografía, sí, con sí, Miriam. Sí, también. Me ha soltado bastante. Porque era uno de tus retos, a lo mejor, el tener más movimiento en el escenario. Sí, claro. Pues por lo menos en la academia te has movido muchísimo esta semana. Vale. ¿Quieres verlo? Venga. Vamos a ver cómo se menea Frank. ¿Vamos? Venga. Es que es una canción que no... Que no te viene. No es nada mío, o sea, no es lo contrario a lo mío. Lo sabemos, claro. Es algo que te está poniendo contra la espalda y la pared, pero que tiene la oportunidad de mostrarnos a todos, a ti mismo y a la gente, que tú sí puedes tener una expresión muy fuerte, ¿entiendes? ¡Qué guay, Fran! Mucho, además. Esa canción es guapísima, bicho. ¿Bailamos? ¿Bailamos? ¿La bailamos? ¿Quiero que bailas? Sí, pero bailar todos como
mano para que lo vea. Pasado. 5. Estoy gratamente sorprendida porque sé que la canción no te gusta nada, no te va nada. Y la verdad, tío, que te has puesto tu reto y no parece que no le guste. Casi. Con esta me luzco en cuanto a... A baile. A expresión y baile. Y ahogarme, me luzco de ahogarme también. Me luzco porque me ahogo. Quiero tener tu presencia. Quiero que estés al mi lado. Se me olvida la letra, tengo que seguir... Aunque te concentre. Aunque me concentre. Hombre, no, en realidad lo acabo de hacer arriba y me salió entero. Pero ahora no. No quiero nada del mendigo, no quiero hablar del esclavo, no sé qué, no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿No? No voy a poder, segurísimo, porque es que aquí no respiro, desde aquí no respiro hasta aquí. Hay que seguir, ¿eh? Trabajando un poquito más. Sí, sí, ya ves. Todavía estás a tiempo de conseguir que uno de los concursantes sea inmune al jurado esta noche, que no lo puedan tocar, que no lo puedan nominar. Solo tienes que poner favorito seguido del nombre de tu favorito y enviarlo al 5557. Vamos a ver cómo se menea Fran en el escenario con ese tema. ¡Quiero tener tu presencia, Fran Dieli! Quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la lucha, no quiero hablar del parado. Quiero tener tu presencia. Que no se encuentre embarrado. No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del parado. No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Si no estamos preparados. ¡Hey! No quiero que des la espalda. Hay que tomárselo en serio. Basta de palabras. Busquemos remedio. Vamos a hacer un camino con decisión y coraje. Pues Fran, ha sido la última actuación. Ha sido una noche, creo que excepcional, musicalmente hablando, hasta el momento. Y en este instante, cuando son las 12, casi menos 20 de la noche, una hora menos en Canarias, aquí en el superreloj de 7.000 horas, 12 menos 25 pasadas en la península, cerramos las líneas para salvar a las nominadas. No hagáis más llamadas ni enviéis más mensajes, porque vamos a contar los últimos votos. Y antes de eso, yo quiero hacer dos cosas. La primera, dedicarle el aplauso más grande de la noche al público, porque es que hoy estáis que os salís todos. Parecía un concierto esto de Seguridad Social hace un momento todo. ¡Oh, oh, 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 oh!
porque son maravillosos ellos. No, eso no es. Subidón, subidón con este público. Es verdad, dicen por ahí los concursantes. Es verdad, es verdad. Es que es verdad. Con ese subidón de la gente así, uno se entrega y lo da todo. Vale, 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 vale. Vale, que tenemos muchas cosas que hacer. La segunda cosa que vamos a hacer es ver un momento que todos, que los nominados desean mucho cada semana. Yo no sé si deciros que os vengáis aquí conmigo para verlo. Veniros, Lidia y Mónica, porque vamos a ver ese momento. Ese momento que siempre esperan los nominados, que es la visita. ¡Ay, qué guay! Esta semana os hemos hecho sufrir un poquito. Sí. Ya creíais que no llegaban. Tú ya te habías puesto el pijama y todo para irte a dormir. Yo tengo pijama. Pero ¿cómo os íbamos a dejar sin la visita y cómo íbamos a dejar a todo el mundo sin ver ese momento tan emotivo? Ahí está la visita de los familiares de las nominadas. ¿Perfume aquí o qué? ¡Oh, tío! ¡Qué bueno! ¡Felicidades, es verdad! Todo, 21, tía, claro. Ya. Joder. Sí, nominada a gala 6, mamá. O sea, gala 7, nominada. O sea, muy fuerte, demasiado. Pero bueno, pero vamos, no es fuerte, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué? Al 100%. Qué gorda me veo la tele, loco? Mamá. Que me veo muy gorda la tele. Es que yo voy a gorda, no me la verdad, que me veo muy gorda la tele. Anda ya. Mañana, venga, ánimo. Sí. Habréis votado, ¿no? Y no te rayes la cabeza. Y enseguida te contaré. ¡Canté con el mío, mamá! ¡Muy fuerte, me viste! ¿Me viste? Increíble. Yo no quería nada porque yo no puedo ver nada. Vaya, caña, ¿eh? Vamos, vamos. Mamá, un beso, mamá, un beso, mamá, mamá, un beso. Ay, qué bonito. Mientras vosotros estabais ahí viendo el vídeo, por aquí detrás me han traído este sobre. Y aunque es... Yo os he pedido que vengáis porque estoy muy solo en este sofá y a veces me gusta estar con vosotros, pero yo creo que este momento es mejor que lo viváis con vuestros compañeros, que os querrán besar y abrazar. Así que vamos a ponernos todos en nuestro sitio. Porque tengo que leer el resultado. Vuestro resultado, el que vosotros decidís cada semana con vuestras llamadas y vuestros mensajes. Los espectadores de Telecinco. Con sus llamadas a las líneas 905 y sus mensajes de apoyo al 5557 han decidido por un 59% de los votos que quien debe seguir su formación en la academia sea... ¡Lidia! Bueno, tengo que comunicar, antes de hablar con Mónica, que en este momento cerramos también en este instante las líneas para elegir al favorito. Ya no llaméis más porque dentro de un momento me entregarán el sobre con el nombre de los favoritos y entre ellos el favorito de todos. Bueno, Mónica, hasta aquí hemos llegado, como digo siempre. ¿Qué tal estás? Pues bueno, un poquito mal, normal. Es normal. Pero hombre, muy contenta de... Claro, míralo por el lado positivo. No, miles claro de sí personas quisieron entrar. Tú has entrado claro y has estado dos meses. Claro sí. Estoy muy orgullosa de... Vamos a escuchar lo que dice Mónica. Estoy muy orgullosa de haber llegado hasta aquí y de haber podido tener el privilegio de trabajar con gente tan importante. Tanto el jurado como profesores. Estoy contentísima, de verdad. Claro que sí, te hemos visto pasar momentos difíciles, porque en la academia también se sufre, es así. Se pasan momentos buenos y otros muy duros.
Pero yo no me quisiera quedar con los momentos difíciles que has tenido, que ya los hemos visto y hemos visto imágenes, sino con lo que te quedas, con lo mejor que te llevas de OT o con los mejores recuerdos, que nos dejes algo bonito, lo mejor que te ha pasado aquí. Lo mejor. Conocer a todos mis compañeros y poder actuar en un plato como este. Vamos a hacer un pequeño homenaje, hacerte un pequeño homenaje en imágenes de tu paso por Operación Triunfo. Estás dentro. Fuera. Ay, ay. Gracias. Estás en la final. Ay, Dios mío. Estoy muy feliz. Se acaba de cumplir lo que siempre he soñado. ¡Se acabó! Ya lo nuestro. Me lo iba a decir a mi Dios. Las veces que lloré porque pensaba que iba a seguir con la monotonía de mi vida. Nunca iba a estar feliz, ¿entiendes? Porque yo donde trabajé, estaba escuchando la música de la radio de fondo. Y yo, Dios mío, de canciones de María Carey y cualquier historia. Y digo, Dios, ¿qué hago aquí? Tonight I celebrate my love. ¡Shh! For you. Ahora empezamos a ir bien. Ahora bonito. ¿Te ha gustado ahora? Enamorada. Díselo. Tejiendo lunas en la madrugada. Acércate. Aunque otros brazos calmen mi deseo. Muy bien. En cada beso sin... Oh, perdón. Vale, bien. Esa timidez que yo tengo no me deja hacer plaf. Atrévete a exponer tu imagen. Atrévete a ir más allá de lo que estás acostumbrado a proyectar de la imagen. Y no importa si te aceptan o no te aceptan. Tienes que atreverte. Tienes que romper el cascarón. Nosotros estamos bien mientras que tú estés bien, hija. Bueno. Estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Sí. Lo que querías. Sí, sí. Bueno, y a nosotros nos encanta. Una moneda tiré yo al agua. Muy bien. Y mi deseo. Misterio. Se enamoraba. Misterio. Porque es lo que más me llena, es lo que me hace feliz, es lo que siento y me expreso muchísimo cantando, más que hablando. Millones de personas, millones, y te lo digo de verdad, no es una exageración, millones de personas se han escuchado tu voz, te conocen ya. Ojalá que tu paso por la academia y alguno de los consejos que te han dado te sirva para tu carrera, que seguro que seguirá. Y nada, que ha sido un placer tenerte aquí, conocerte y disfrutar de tu talento. Igualmente. Cruza la pasarela. Gracias. Por última vez. Gracias. A ti, cariño, a ti. Suerte. Siempre se queda uno así, que no es la última ocasión que vamos a tener de ver a Mónica. Ya sabéis que después del programa haremos el chat, donde ella irá, se despedirá en la academia, luego haremos el chat. Ya sabéis que esta semana tenemos teléfono, que no se me olvida, 806-514-153. Y tampoco se me olvida deciros a todos, por supuestísimo, que quien presenta ese super programa al que yo estoy enganchado, que me voy corriendo al hotel a verlo en cuanto termina, es Super Ángel Yasser, que estará con vosotros en cuanto termine el programa. Lo tengo todo hoy tatuado, no se me olvida nada. Bueno. Vamos con un momento alegre ahora. Mientras estábamos haciendo esto, me han dejado aquí un sobre que detrás pone favorito. Es el que vosotros también habéis votado, así que según os vaya nombrando, os vais poniendo en pie. Los cuatro concursantes que han recibido
más votos de los espectadores de Telecinco a lo largo de la semana y durante esta gala han sido... ¡Idaira! ¡Qué guay! ¡Sergio! ¡Víctor! ¡Y Sandra! De esos cuatro, el que ha conseguido más apoyo de la audiencia, por consiguiente, se convierte en el favorito del público esta semana y, lo más importante, se salva de la nominación del jurado, es... ¡Sergio! ¡Tómalo! ¡Tómalo! Bueno, pues es la hora del jurado. Es la hora de conocer... Sergio ya está salvado, pero tiene que haber cuatro nominados. 10 concursantes, 4 nominados o propuestos para abandonar la academia. Saludamos al jurado, como siempre, a Augusto José Algueró, compositor, arreglista, productor y responsable del departamento musical de Telecinco. Noemí Galera, directora de casting de Yes Music en The Mall. Buenas noches. Javier Llano, director de Cadena 100. Buenas noches. Inma Serrano, cantante, compositora y productora musical. Buenas noches. Y a este jurado se incorpora esta noche Carlos López, presidente de Sony DMG. Buenas noches también. La noche está difícil, me imagino que no lo tendréis muy claro, así que vamos a hacer una cosa. Os voy a dar unos minutitos más para que toméis unas decisiones durante la publicidad, por si no lo tenéis claro. Nos vamos un segundo a publicidad. A la vuelta conoceremos el veredicto del jurado, las nominaciones, a quién salvan los profesores, a quién salva el público, Andy Lucas, todo. Digo, a quién salva el público, no, a quién salvan sus compañeros. Andy Lucas y todo ahora en unos minutos. ¡No os mováis! Está a punto de comenzar a hablar el jurado, el momento más importante de la gala y de la noche, pero antes recordaros un par de cositas. Primero, que si queréis seguir conectados a OT las 24 horas, tenemos dos páginas web. Una, ot.telecinco.es, donde tenéis toda la información sobre los concursantes, las galas, vídeos con los mejores momentos, las actuaciones. Si además de eso queréis tener un contacto más personal con los concursantes, entrad en portalmix.com y ahí en los foros podréis chatear entre vosotros y podréis chatear con ellos. Mañana, concretamente, estará Mónica, la expulsada de esta noche, chateando en directo con todos vosotros. Dos páginas web. Y otra cosa más que os tengo que recordar es que dentro de un ratito terminará la gala, pero la noche de OT sigue. Nos vamos a la academia. Ya sabéis que podéis enviar mensajes al 5557 para ponerles lo que queráis. Ellos los leerán allí en directo. Si no, tenemos el nuevo teléfono de OT, 806-514-153, para que enviéis mensajes de voz. Oiremos vuestras voces por primera vez. Y ya sabéis que todo eso está capitaneado por Super Ángel Yasser, que dentro de un ratito le paso el relevo. La semana que viene me empezaré a poner mensajes por aquí, al 5557, por aquí, así que no os lo perdáis. Me pondré otro aquí de algo que se me ocurra. Bueno, señores, seriedad, seriedad, porque como decía antes, el jurado, yo creo que hoy lo han hecho todos muy, muy bien, se contagia el talento y sé que están muy serios porque tienen mucho trabajo, así que por delante. Así que cuando queráis, ¿quién empieza, Noemí? Sí, yo quería... Noemí Galera. Quería deciros que el jurado tiene dos noticias que daros, una buena y una mala. La buena es que os tenemos que felicitar porque otra vez el nivel ha estado estupendo y la mala es que nos toca nominar. Y ya no sabemos si cortarnos las venas o dejarnos las largas ya directamente. Dejaros las largas siempre. Sí, mejor, siempre, ¿no? Siempre. Sí. Sabemos que llegados a este punto, cualquier decisión que tomemos va a ser polémica.
que nos van a bauchear y todas estas cosas, ¿no? Pero recordamos que nosotros lo único que hacemos es dar cuatro nombres y que si luego los profesores, los compañeros o el público no están de acuerdo, siempre están a tiempo de rectificar. En último caso, el público es el que tiene la última palabra. ¿De acuerdo? Esto yo creo que es lo más importante de OT, que son ellos los que deciden. Está claro. El jurado aprovechamos propone estos y el aplausos dispone. Que creemos que son los últimos que vamos a recibir durante la noche. Dicho esto, y después de muchas deliberaciones y muchas discusiones entre nosotros, empiezan las nominaciones. Y yo quería decirle algo a Sergio, que no te veo casi. Quería decirte que después del toque de atención que te dimos la semana pasada, parece que te has espabilado un poco. Que es un gusto oírte cantar en castellano, que tenéis cierta tendencia a cantar todo en inglés, y que no sabemos si ha sido porque es la canción preferida de tu madre o porque has trabajado mucho, pero has cantado con muchísima emoción. Felicidades y sigue trabajando. Empezamos con los veredictos para los que todavía no han cruzado la pasarela. Augusto, que creo que tú eres el primero en hablar. Sí, ahora, a mí me gustaría hablar con Fran. Hola, Fran, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que se te ha insistido en algún momento en que debes preocuparte un poquito más de la interpretación encima del escenario. Hemos visto que vas mejorando, pero aún así no eres capaz todavía de llegar a emocionar al público con las interpretaciones que realizas. Se te pediría, te rogaríamos que sonrieras un poquitín más también. Es algo que no te puedes imaginar lo que se puede agradecer cuando sonríes. Así que yo creo que sigue sonriendo, cruza la pasarela. Javier Llano. Vamos con el veredicto del jurado sobre Sandra. Sandra, buenas noches. Hola. Esta semana has tenido, lo has dicho tú, has tenido muchas dificultades para preparar tu tema. Tú misma lo has dicho y lo has reconocido en el sofá con Jesús. Creemos que quizás por eso esta noche has actuado bastante por debajo de tus posibilidades. Creemos que puedes dar mucho, pero mucho más de sí. Y es que lo puedes dar de verdad. Por lo tanto, no nos va a quedar más remedio que proponerte para abandonar la academia. ¿Qué? Emma, tu turno. A mí me gustaría hablar con Soraya. Soraya, las crisis nos hacen evolucionar y las dudas son buenas porque eso significa que tenemos espíritu autocrítico y eso es siempre positivo para un artista. Una vez más has demostrado que eres buena compañera en cuanto a los dúos, eres muy generosa porque siempre muestras la mejor de tus caras hacia tus compañeros. Eres natural y fresca a la hora de cantar y lo mejor es que cuando actúas nos muestras que no es difícil, que es sencillo lo que haces y eso es un gran valor. Uno es lo que proyecta. Yo te diría que sonríes, canta, baila y créete que sigues por méritos propios en la academia. Cruza la pasarela. Gracias. ¡Ole! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedazo de comentario? Carlos López, te estrenas en una noche difícil. Chunga, chunga. Difícil. Guille Barean, me has tocado. Y me has tocado. Creo que eres muy bueno cantando. Eres muy bueno cantando y cuando eres, cuando cantas tan bien como tú cantas, es cuando te planteas realmente la diferencia que hay entre como cuando alguien conduce bien o alguien es Alonso en un circuito y se deja la vida y gana porque es diferente a cualquiera de los demás y no intenta ser como nadie. La calle es mucho más dura de lo que es Operación Triunfo y mira que es dura Operación Triunfo. Y yo, que me gustaría que te fuera todo muy, 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 muy bien,
creo que hacemos bien en nominarte para que aprendas a ser mucho más tú y menos un conductor normal. Sandra y Guille son los propuestos. Noemí, creo que hablas tú otra vez, ¿no? Sí. Víctor. Víctor, nos hemos dado cuenta de que cantas mejor, interpretas mejor cuando te toca cantar en dúo que cuando lo haces en solista, ¿no? De hecho, creemos que la mejor actuación tuya como solista fue la de la gala de presentación. Y esto debería hacerte reflexionar un poco porque a partir de ahora vais a empezar a cantar todos mucho solos. Esta noche habéis cantado muy bien los dos, habéis defendido muy bien el tema. Te han salido los U's, aunque a veces te apartabas un poco el micro pícaro, para, por si la cagabas, que no se notara mucho. Nos hemos quedado con la copla. Ponte las pilas, Víctor, y sigue currando en la academia. ¡Qué huevo! Turno para ti, Javier, ¿no? Vamos con Guillermo, Guillermo Martín. Buenas noches. Buenas. Si hay algo que ha quedado claro, Guillermo, en la actuación de esta noche es que el tema Kiss está hecho a tu medida. El tema Kiss es la versión de Tom Jones, no la versión de Prince, porque es que le has dado un punto canalla y simpático que te ha hecho a ti disfrutar y también a nosotros. Además, ha sido un buen espectáculo con las bailarinas, los bailarines y con la coreografía. Pero vocalmente has estado muy descontrolado, muy, muy descontrolado. Y además el idioma sigue siendo tu gran asignatura pendiente. Por lo tanto, no nos queda más remedio que proponerte para abandonar la academia. Augusto. A mí me gustaría hablar con Hidaira. Buenas noches, Hidaira. Buenas noches. Bueno, creemos, Hidaira, que el tema de esta noche te iba como anillo al dedo. Yo creo que es un tema que lo has encajado bastante bien encima del escenario. Te hemos visto trabajar fuerte esta semana, has trabajado duro y yo creo que la recompensa a ello no es otra cosa que sigas en la academia prosperando y mejorando. Enigma. A mí me gustaría hablar con Lidia. Lidia, indudablemente tienes una gracia, una chispa, el pellizco de tu tierra, que te ha favorecido a lo largo de las semanas. Hoy has hecho un esfuerzo grande porque has conseguido por primera vez estar encuadrada dentro de una canción y no escaparte demasiado. Pero sin embargo, creemos que los nervios te han traicionado y debido al alto nivel de todos tus compañeros y la evolución que están teniendo, aunque tú has avanzado bastante, no nos queda más remedio que nominarte. Bueno, pues tenemos a todos los nominados ya, pero Carlos, tienes que cerrar esta ronda con las palabras para Edurne. Todos estamos convencidos, nosotros y el público, de que lo haces muy bien, lo haces muy, muy bien y también de que muchas veces vas un poco sobrada y confiar demasiado en tus posibilidades y no te sales de ellas. Caminas sobre lo seguro, sabes los tres truquitos que te funcionan bien, pero aquí te quedas para seguir haciendo cada vez mejor. Gracias. Muchísimas gracias a los cinco. Sé que ha sido una noche difícil. Lo habéis hecho muy bien también. Chicos, aquí conmigo los cuatro nominados. Guillermo Martín, Sandra, Guille Barea y Lidia. ¿Qué es esto? Bueno, como siempre, de momento no pasa nada. Bueno, pasa. Pasa porque estáis aquí y no en el escenario.
Pero todavía quedan dos votos que sacarse de dos chisteras. Una, la de vuestros profesores, y otra, la de vuestros compañeros. Así que, sin más, vamos a ver si están preparados en la academia. Y en cuanto nos den señal, ahí está aquí, que es Santander. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, España. Bueno, Quique, nunca había habido unos alumnos tan pendientes de unos profesores como los cuatro que se sientan aquí cada noche. Sí, así que os escuchamos con muchísima atención. Bueno, como siempre, es muy difícil y cada vez es más difícil. Inclusive las palabras ya llegan a un punto en donde comienzan a quedar cortas. Y yo no quiero repetir, digamos, lo que ya se ha dicho. Entonces, estoy buscando una cierta forma metafórica de hablar, que yo creo que de todo modo dice un poquito más el sentir que el pensar, porque en este momento es más de sentir que de pensar este asunto. Yo podría decir que son pinturas las que nos han entregado hoy, son cuadros de diferentes paisajes, de diferentes colores. Y empleando esa analogía, Sandra, yo te podría decir que esta canción exigía colores vivos, ¿no? El mundo eran tonos rojos, verdes, amarillos, un cuadro vibrante. Y tú nos pintaste la parte tuya de tonos como tonos pastel, tonos muy suaves. Y la canción exigía unos tonos vibrantes y por eso estás nominada. Sin embargo, son colores muy bonitos, pero no era el tipo de color que pedía el cuadro que pintaron ustedes. A tu derecha está Lidia. Lidia. Lidia, tu cuadro era un cuadro también muy vibrante, muy apasionado, mucho fuego. Y yo creo que lo que faltó fue el trazo muy delgado, porque tú te paras muy bien en la escena, tú realmente, yo compro tu cuadro también y yo lo pongo en mi sala, pero el trazo de tu voz todavía necesita un grosor, necesita una pincelada más fuerte, y yo creo que esa es la razón, pero como te digo, tú estás progresando mucho y nos duele muchísimo, como nos duele ver a tus compañeros ahí sentados. A tu derecha aquí está Guille Barea. Querido Guille, cuadro clásico como lo eres tú, yo creo que Dios te ha dado un color, un pincel muy bonito para pintar cuadros clásicos que siempre existirán y siempre seguirán existiendo. Tu cuadro yo lo compro y lo pongo en mi sala, perfectamente puesto ahí. Pero yo creo que ahí estamos hablando ya de gustos, estamos hablando de estilos, ya no estamos hablando de bueno o malo, por eso mis palabras se quedan cortas y por eso trato de ponerle un poquitito de lírica a esto para reflejar un poco el drama de lo que estamos viviendo. Yo te diría que tal vez estamos hablando de escuelas y tu escuela es una escuela clásica y hay otras escuelas modernas que la gente está pidiendo. No sé si me entiendes el mensaje, pero tal vez podría decirlo así. Y querido Guillermo, yo vi tu cuadro en colores neón, urbano, de adulto, en tonos neón sobre un fondo oscuro, un cuadro en Nueva York, tal vez. Yo podría decir que lo único que falta ahí fue la pincelada de la afinación. Y el inglés, estoy de acuerdo con el jurado, pero me encanta ese color que tú le pusiste, ese sex appeal, y yo lo pondría en el bar de la casa, encima, ahí donde están todas las botellas de whisky, coñac, ahí quedaría perfectamente puesto. Y son todos cuadros muy lindos. El de Sandra estaría en la entrada de la casa, tal vez para adornarla. Y bueno, hablando de cuadros, hablando de pintura que nos toca escoger, nos reunimos los profesores, realmente nos toca muy difícil porque estamos hablando ya de gustos. Pero hemos decidido en esta velada, en esta gala, salvar a alguien que pinta con colores muy lindos, que esta vez pintó con pasteles, pero que tiene para muchos otros colores. Vamos a salvar a Sandra. Vale, chicos, me dirijo a los concursantes que ya están en el escenario. Este plato es tan grande que a veces no nos vemos. Tenéis que escribir ya un nombre en la pizarra, incluida tú, Sandra, que acabas de llegar. Nombre que no vais a poder cambiar. No sé si lo habéis escrito todos. Necesito ver... Falta Sandra y falta Edurne. Necesito ver todas
Quique, perdona, no me he despedido de ti. Estás ahí guapísimo, presidiendo el plató, espectacular, y yo me he olvidado de despedirme de ti. Con todos estos campeones de profesores, este grupo estelar de profesores. Con todo el equipo. Te mando un beso grande y un saludo, como siempre, gracias, a ti a ustedes y también. A todos los profesores. Dale. Mientras tanto, Sandra termina de escribir. ¿Tenemos todos los nombres en la pizarra? Vale, pues no os mováis. De hecho, no os vais a poder mover. Mira, qué caray, vamos a decirlo. Empezamos a hablar, pasamos un micro por ahí, tenemos el micro. Vamos a decirlo, que yo no puedo más. Sergio, tú eres el favorito, empiezas tú. Di un nombre. Lidia. ¡Lidia! Uno. Fran. Guillermo Martín. Uno a uno. Lidia, Guillermo Martín. Guillermo Martín. Dos a uno. Víctor. Guille Barea. Vale, vamos a parar un momentito. Guillermo Martín tiene dos, Guillermo Barea tiene un punto, Lidia tiene uno. Quedan tres pizarras por descubrir, no hay nada decidido todavía. Hidaira. Lidia. En este momento hay un empate a dos. Si se produjera el empate, tendría que desempatar Sergio con su pizarra y con su voto, que es para Lidia. Pero Edurne tiene la palabra. Guillermo Martín. 3 a 2. Todo depende de lo que decida Sandra, que curiosamente acaba de cruzar la pasarela y está en el escenario. Puedes provocar un empate o decidir quién se salva con tu pizarra. Sandra. Lidia. Pues hay un empate. Hay un empate a 3. Hay un empate a 3. Pero como está gritando todo el mundo, Sergio, como favorito de esta semana, decide con su voto, que en este caso vale por 2. Lo estamos viendo en su pizarra, con lo cual el voto de Sergio es para Lidia, que con 4 puntos se salva de la nominación y cruza la pasarela. Aquí están los dos, Guillermo Barea, Guillermo Martín. Los dos Guillermos. Los Guilles. Dos Guillermos. Los dos Guilles. Los dos nominados. Abrimos líneas de nuevo porque... Bueno, ¿cómo estáis? Lo primero, bien, mientras están bien, ya bien. Las líneas abiertas. Ha sido todo muy rápido, pero bien, pero bien. Bueno, pues ahí están vuestros teléfonos. De nuevo, 905-446-501 para salvar a Guillermo Barea. O mandad todos los mensajes que queráis poniendo salvar G Barea. Cuidado esta semana con los nombres. G Barea al 5557. Si queréis salvar a Guillermo Martín, pues 905-446-502 o salvar G. Martín al 5557. G. Barea o G. Martín, porque los dos son Guillermos. ¿Os veo tranquilos? Sí, sí. ¿Os veo bien? Tenemos experiencia ya un poco. Sí, bueno, un poquillo. Pues a trabajar mucho, como siempre. Sí. El jurado tenía razón cuando os decía hoy que las cosas están muy difíciles, que solo quedáis 10 sí. Y que por un matiz, por un tono, por un acento, por una nota que se va... cae una nominación. Vale. Nos vamos a ir de todas formas nosotros un segundito a publi para relajarnos porque este momento siempre es duro y a la vuelta tenemos muchas sorpresas. Os recuerdo, por si alguno no se le ha olvidado, que van a salir aquí Andy Lucas a la vuelta de publicidad. No os mováis. Hasta la próxima. Cada 15 días encontrarás en tu kiosco la revista de Operación Triunfo. Noticias, curiosidades y un CD con las canciones de las dos últimas galas. Pues aquí estamos, agotados, pero felices. Una noche más. Bueno, felices, yo feliz de haber hecho el programa, vosotros no tanto porque estáis aquí sentados conmigo. Eso está bien, ¿eh? ¿Estamos bien? ¿Estáis bien? Sí, sí, sí. Vale, vale. Si es que es como tenéis que estar, hombre. Claro, bien, bien. Mejor estaríais si fuerais, si no tuvierais que claro, pasar la nominación. También.
pero bien para seguir trabajando, que es lo importante. Los teléfonos están abiertos desde hace unos instantes ya. Podéis empezar a llamar desde aquí hasta el jueves que viene por la noche. Ahí los tenéis, ya no los repito más porque los he dicho 30.000 veces y vais a decir que soy un pesado, pero los estáis leyendo. Teléfono para G. Barea, eso sí insisto, y G. Martín, ¿vale? No, no, como son Guillermos los dos, no pongáis Guillermo, que no vale. G. Barea o G. Martín. Y por lo demás, ahí lo estáis leyendo. Chicos, a trabajar duro. Por supuesto. Que no habéis hecho otra cosa desde que habéis llegado, pues a seguir trabajando duro. Y nosotros nos relajamos un poquito y le damos a esto un airecito del sur. Porque esta semana han visitado la Academia no uno, sino dos grupos andaluces, Decay y Andy Lucas, así los han recibido los chicos. Los dos de Caebis. ¿Qué les pasa? Es su primer verano de conciertos y de galas y tal. Les van a contar cómo lo viven, que son de Cádiz y son de Caí. ¡De Caí! ¡Vámonos! ¡Hola! Que te vi, me enamoraste y me parece mentira. Todo se fue a la deriva porque tú a mí me decías que no me querías. Yo creo que con vosotros, desde mi punto de vista, yo creo que con vosotros es con quien más a lo mejor nos podemos identificar. Claro, 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 claro. De joven. Es que se le ve como nosotros, estamos como... Por eso viva mi Cádiz, vivan los caditas, vivan sus cojones. ¡Andy Lucas, chicos! ¡Andy Lucas! ¡Sí, señor! Y lo único consejo así que podemos dar, tanto en lo personal, yo creo que es lo de cuando salgáis para afuera, Guillo, que seáis ustedes mismos. Que las estrellas, como dice mi padre, hay muchas en el cielo por las noches, los mismos amigos, la misma gente y eso, y el mismo rollo. Y quedábamos para ensayar y eso, pero... Pero bueno, después un día llega aquí, yo Andy, que nos ha llamado a la discográfica y llevamos 10.000 discos vendidos. ¡Joder, 10.000, picha, que ya tienen 10.000 personas nuestro disco! 20.000, 30.000, y cuando nos dimos cuenta, pues vendimos 1.000.000 en todo el mundo. Wow. Y fíjate, y encima con estas caras, que eso es complicado, picha. Eso tiene mérito, ¿no? ¿No? Ella es la reina de mi inspiración, por la que yo sufro, la musa de mi amor. La quería. Me temo que ese grito no es por mí, sino por ellos que están en el escenario ya. ¡Andy Lucas! ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. ¿Bien? De maravilla. Bueno, nosotros encantados de que hayáis venido a la Academia. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir algo ahí? Estaba un poco nervioso porque hoy nos va a nominar a nuestro presidente, que es Carlos López, que está allí. Os está mirando el presidente. A ver cómo lo hacemos, a ver si no nos echa. A ver si nos van a nominar. Bueno, chicos, vosotros sois jóvenes, triunfadores, habéis conseguido lo que ellos están soñando. ¿Cuál es la clave para que todo el mundo cante vuestras canciones? Pues la verdad que para nosotros es un sueño todo lo que nos está pasando, es bonito todo lo que nos está sucediendo. Y nada, lo único que le decimos que luchen, que lo intenten y que nosotros algún día tuvimos un sueño y lo hemos cumplido y quién sabe si ellos siguiendo trabajando como están trabajando lo consiguen. Pues eso es lo que vais a cantar, Quiero ser tu sueño, ¿no? Quiero de ser vuestro tu disco sueño. Desde mi barrio. ¡Andy Lucas! Si cada noche voy a hablarte a tu ventana, esperando a que me des una contestación. Ya ya estamos hasta que el tiempo nos para. La rutina en tu ventana, siempre los dos. Si mañana es que te llamo cuando el alba y de repente yo me meto en tu habitación y te miro mientras duermes a la cara, esa cara que me rompe el corazón. Por eso quiero ser la palabra que rompes con tu boca sin pensarla, que sueñas cada noche y en la cama
que tu saliva cuida sin tocarla. Quiero ser la poesía de tu labio, quiero ser tu sueño. Por eso quiero ser la palabra que rompes con tu boca sin pensarla, que sueñas cada noche y en la cama, que tu saliva cuida sin tocarla. Quiero ser la poesía de tu labio, quiero ser tu sueño. Si eres el cuento que yo sé que acabará, si eres la reina que quisiera mi soledad, si eres el cuento que no quise que acabara, si eres la estrella que no deja de brillar. Quiero ser la palabra que rompes con tu boca sin pensarla, que sueñas cada noche y en la cama, que tu saliva cuidas sin tocarla. Quiero ser la poesía de tu labio, quiero ser tu sueño. Por eso quiero ser la palabra que rompes con tu boca sin pensarla, que sueñas cada noche y en la cama, que tu saliva cuidas sin tocarla. Quiero ser la poesía de tu labio, quiero ser tu sueño. Por eso quiero ser la palabra que rompes con tu boca sin pensarla, que sueñas cada noche y en la cama, que tu saliva cuidas sin tocarla. Quiero ser la poesía de tu labio, quiero ser tu sueño. Muchas gracias. Muchas gracias. Estáis nominados, ¿eh? Dice Carlos López. Dice Carlos López que estáis nominados. ¡No! ¡Están nominados! ¡Nosotros nos vamos! Pero empieza en Hotel Chat con el teléfono 806-514-153 con Ángel Yasser, no lo olvidéis. Y tengo aquí a Guillermo Barea, Guillermo Martín, los nominados. Empezar a llamar, llamad para vuestro favorito también. Atendernos todos los días en los resúmenes donde os contamos todo. Y el jueves que viene os veo aquí. Os quiero a todos y os espero. Ángel, tu turno.